Vidal Marín, buenas noches. Buenas noches. Compártanme esta transmisión. Van a ser 30 minutos. 30 minutos por el tiempo. Tengo demasiado tiempo. 30 minutos. Así que les agradezco que compartan la transmisión. Saludos a todos. Dios me los bendiga. Buenas noches. Les saluda a su hermano Donari Hassan, mejor conocido como Delta Lima, en la contra nicaragüense. Así es que voy a agradecer que compartan esta transmisión. Buenas noches. Vamos a escuchar esa reflexión para mientras se pega más. Le invito a caminar conmigo. Fijamos que somos dos personas comunes y corrientes y que usted no se cree mejor que yo. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si es que podemos hablar honestamente. Ahora que está en el clímax lujurioso del poder y dice que hay que mirar hacia el futuro, ¿se acuerda del pasado? De su primer mandato. ¿Qué siente cuando recuerda? Compartan por favor la transmisión y denle like. Que tenemos poco tiempo, ustedes saben que tenemos poco tiempo. Buenas noches a todos. Compartan la transmisión. Dígame sinceramente. Denle like, por favor. Miedo al pasado. Oh, soy la América, por ejemplo. Porque letrados e iletrados sostienen que una niña de 11 años no pudo haber inventado tan deleznables. Gracias a todos. Repetidamente sádicos episodios sexuales. Yo solo puedo imaginar. Andrés Sánchez, saludo. Buenas noches. Daniel, tú estás de regreso de un largo y tortuoso camino de cárcel y guerra y acosos periodísticos. Gracias por compartir, José. Gracias por los likes, gracias por los corazones, gracias. Perdóneme que le haya recordado. Compartan la transmisión. No me lo podía guardar porque es parte de su pasado, de su historia. Buena o mala, pero es su historia. Pasemos a otra cosa. Ahora que el cardenal Obando vendió. Gracias, ahí vamos subiendo. Denle like a la transmisión. Y aliado político. ¿Qué piensa de Marx, Lenin o Ho Chi Minh? Ya sacó de su corazón y de su mente todas esas doctrinas exóticas, ateas y totalitarias.
si así fuera, supongo que ahora le reza, le ora a Dios, a Cristo y a María. Dígame, ¿está arrepentido? Su espíritu no se estremece cuando se acuerda de haber usado a sus turbas divinas para insultar. Ahí Elías, Elías, saludos. Antonio, Ángel, saludos. Compártenla, por favor, mándenla a los grupos. Subimos y bajamos, pero ahí vamos, subimos y bajamos. Ya vamos a entrar. Son los petrodólares de Chávez la panacea a sus problemas psicológicos. Ahora está mejor que en su primera incursión como gobernante. Está en Nicaragua mía. Vidal Marín, Juan Rizo, Wildron Valdizón. Saludos, Tony Amaya, mi hermano, saludos. Natita Díaz, saludos. Desde Bonanza, arriba la gente de Bonanza. Denis Samuel, saludos, bendiciones. Francisco Galán, ¿cómo estamos, Francisco Galán? Saludos, Nicaragua mía. Henry Aguirre, saludos, Henry. Yaneli Oliva, saludos, buenas noches. Yo sé que el tiempo es muy corto. Hernández Rodríguez, saludos. Silvio González, saludos. Chepano León, Comando de la Libertad. Abraham Vivas, saludos. Rudy Laguna, bendiciones. Silvio González, saludos. Rivera, Eric Rivera, saludos. Will Ron, saludos. Baltizón, saludos, bendiciones. Rafael Álvarez, saludos. Comparta la transmisión. Raúl Rafael García, saludos, bendiciones. Yaneli, que siempre está al 100, saludos Yaneli. Andrés Sánchez, Jock William, Encarnación Sánchez, saludos. Omar Espinosa, saludos, Omar, mi hermano. Marco Velázquez, saludos. Santos Jovando, adelante, comando. Areli Elías, saludos. Antonio Arro Blanco, saludos. Ángel, gracias por estarle dando like y corazones, saludos, gracias. Marco Vázquez, saludos, mi hermano. Centeno Díaz, saludos. Cel Carelí, saludos. Yar García, saludos. Marilú Torres, saludos. Teófilo, saludos. Donald, bendiciones. Valverde, saludos. Lester Polanco, saludos. Ahí vamos. Virginia Aguirre, me alegra ver a Virginia. Se me ha perdido esta niña. Gracias, gracias. César Guerrero, saludos. Bendiciones, sería yo el que me he perdido. Bautistas SG, saludos. Bendiciones. Saludos, gracias a todos los que están conectados. Agradezco a todos ustedes estos minutos que vamos a estar conectados. Pero le vamos a ir directamente a Managua, a la dictadura, al régimen, a los asesinos de Nicaragua, a los cómplices, a la corrupción, a los políticos traidores, a los piricuacos infiltrados, a los sapos, a los CPC, Marvin O'Connor, saludos, bendiciones. Ervin, saludos, Ervin, bendiciones. Compartan la transmisión. Son preguntas cortas, concretas, concisas y precisas, precisos. Rayo Siles, saludos, bendiciones. Melvin, ya llegó Melvin. Bloquearon el programa. O sea, que están deportando los sapos. Ok. Muy buenas noches, hermanos nicaragüenses. Les saluda Delta Lima, mejor conocido como Donari Hassan, en la lucha en contra de la dictadura criminal sandinista. Y hoy
Saludos a Guido Pastor, saludos Felipe UH, saludos, bendiciones, compartan la transmisión y denle like. Saludos a todos los comandos campesinos de todo el territorio nacional, en el Tortuguero, en Bonanza, en Ciuna, en Rosita, en La Raán, en la costa atlántica, los afrodescendientes que están siendo perseguidos por la dictadura. A los hermanos campesinos, productores, ganaderos, comerciantes, camioneros, taxistas, de todos los ramos. Saludo a todos los activistas que están en esta lucha, como Virginia Aguirre, Sol de Libertad, Chepano León, Boom Informativo Guatemala, Porfirio Berrío, Milton Rodríguez, don nuestro amigo Marlon Marchena de Son Mártir, ese programa muy bueno. A todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, Twitter, en TikTok, miro hermanos nicaragüenses que están. En esta noche quiero darle gracias a Dios por seguir en esta lucha y por continuar. Aunque no crean que estamos luchando juntos, seguimos juntos. Denle un montón de likes a esta transmisión para que se mantenga el contenido. Agradezco a todos ustedes. Número uno. Saludos, Dailin Flores. Saludos, mi hermano. Bendiciones. Compartan la transmisión. Le mando un saludo a todos los jinoteganos. Matagalpa, Ciuna, Rosita, Nueva Guinea. Saludos a la gente de Nueva Guinea. Chontales, Camuapa. La Jorge Salazar, 5 de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Comando Regional Nicaragua. Comando Regional Quilalí. Pedro Joaquín González. Comando Regional Manuel Azugaray. Larry McDonald. Saludo a todas las fuerzas de tarea, que sé que existen los comandos y que los comandos están desde el territorio. Algunos están de diferentes partes del mundo, a los hermanos que están en Wisconsin. Saludo. Buenas noches a los hermanos de organizaciones, hombres y mujeres nicaragüenses, que están también trabajando y organizándose cada día más. Quiero mandarle un saludo a todos los hermanos que están conectados con Donaro. A Guaslala, saludo a la gente de Guaslala, bendiciones, Mulucucú, a toda la gente de Yaró, el algodón, tinta verde, la toalla, a la gente de Morrito, allá la gente de Río San Juan, arriba Río San Juan, que ha sido muy azotado por los piris, Estelí, Chinandega, León, Managua, arriba Managua, León, Chinandega, el Guasable, el Sauce, Estelí, la Trinidad, Sébaco, arriba Sébaco, Quilalí, Huihuilí, El Cuas, San Pedro de Aguasuá, San Antonio de Aguasuá, Ayapal, El Almendro, a todos los hermanos nicaragüenses, Jalapa, Murra, Ciuna, Jícaro, compartan la transmisión y denle like. Son 5, 3, 20 minutos, pero contundentes. Número uno, tenemos que hacer acciones ya. No esperemos a nadie. Los políticos, ahí debemos que los políticos hagan lo que quieran. Nosotros como pueblo tenemos que estar unidos para hacer algo. Tenemos que encender la llama. Yo creo que los políticos están esperando que la gente como quiera sea la que se arriesgue. Ellos no tienen huevo, ellos se han vivido de las tapas nada más. ¿Verdad? Pero no hay acción, no hacen ni lo uno ni lo otro. No quieren escuchar el plan B porque eso les arruinaría el negocio que ha venido trabajando en Nicaragua. En Costa Rica, los miles y cientos y pico de exiliados en Costa Rica. Sabotaje, Busquito, saludos, bendiciones. Hasta la costa atlántica, afrodescendiente, Antonio, bendiciones, bendiciones. Gracias, gracias. Y tal, le ve, yo creo que ya se metieron gol. Bueno, a ver, siempre he hablado con la verdad. No me gusta la mentira. No podemos tapar el sol con un dedo. No se puede engañar a una nación donde hoy casi 7 millones de nicaragüenses, de seres humanos. No podemos. Arriba Bonanza. Bendiciones. Escuchen bien. Hermanos nicaragüenses. Les hago el llamado a como se lo he hecho siempre.
Tomemos decisiones. Tomemos decisiones. No esperemos a nadie, a la gente le vale verga, mucho peor en los Estados Unidos. Son pocos los hermanos nicaragüenses que están en la lucha de verdad. Tenemos el pueblo. Tenemos una nación. Gracias por compartir y darle like a la transmisión. Tenemos una nación. Tenemos un pueblo. Ya llegó Santa Vandálico. Bendiciones. Denle un chorro de like a la transmisión. Denle corazón. Denle todo lo que usted quiera. Quiero que escuchen esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Al grano. Vamos a aprender esta situación, sí o no. Ya es tiempo. Los políticos, la diplomacia, la comunidad internacional no tuvieron la capacidad de sacar esta dictadura. No le resolvieron un problema a la nación. Entonces, significa de que estamos solos. Y como no somos diplomáticos y como nos vale madre, es importante que tomemos decisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O vamos a dejar a estos hijos de puta que nos sigan manejando hasta cuando ellos quieren? Porque recordemos, los políticos no sacan dictadores. ¿Ok? Gracias por los likes. Gracias por los corazones. Denle like y compartan esta transmisión. Les traigo propuestas. Si quieren que saquemos a Daniel Ortega, pongámonos de acuerdo el pueblo. Olvidémonos de todas esas figuras que no sirven para nada. Eso no. Los políticos, lo único que están haciendo es entreteniendo al pueblo para irse a negociaciones o elecciones con la dictadura. No importando la sangre derramada. Tenemos huevos. Tenemos valor. Y también tenemos recursos. No escuchemos a los políticos que dicen que no hay recursos para sacar a la dictadura. El pueblo ha esperado pacientemente y tolerante. Tolerante. Igual yo. También. Por unos momentos he pensado, ojalá, que esto se resuelva de una manera pacífica. Pero sabemos que eso no va a pasar. ¿Entienden? Esta dictadura va a salir solo por la fuerza. A huevos, a putazos, a vergazos, a machetazos, a rifles, a como ustedes le quieran llamar. Los del problema somos nosotros los nicaragüenses. Los políticos, los que se vinieron para Estados Unidos, no van a hacer nada por Nicaragua. Quiero que estemos claros de esto. Desde Chinandega, arriba Chinandega. Todo el occidente de Nicaragua y comparta esta transmisión. Si ustedes quieren que saquemos a Ortega, yo he hecho llamadas todo el tiempo. Todo el tiempo. Si hay algún empresario, alguien que quiera apoyar, para sacar esta lucha, no necesitamos ni tanta plata. Saquémonos eso de la cabeza. No necesitamos tanta plata para sacar estos hijos de puta. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que hemos estado escuchando la falsa oposición, la mentira, el engaño, la farsa. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes quieren que saquemos a Ortega, que dicen, ay, no, es que la arma ya no quiere guerra, nadie quiere derramamiento de sangre. Entonces, hijo de puta, ¿qué es lo que está haciendo Ortega? A Daniel Ortega tiene secuestrados, ha destruido la iglesia católica y todavía les va a ir con banderitas. Ay, toma, guardemos la bandera. ¿Ah? ¿Todavía vas a ir? ¡No! ¡No, señor! Nunca un criminal, un grupo terrorista se saca con bandera.
Daniel Ortega ha violentado nuestra bandera, alteró nuestra bandera. Y quienes vamos a recuperar esta bandera y nuestra patria somos nosotros, el pueblo. Y tenemos que montarle verga a estos hijos de puta. No hay otra manera. Usted no se crea de mentirosos, de farsantes. Esas organizaciones que hay en Estados Unidos, ninguna, escúchese bien, ninguna está buscando dinero para sacar a Ortega. Nunca. No se crean ese cuento. No se crean ese cuento. Si usted le llega a un político de hablando mierdas, ¿verdad? Saludos, María Esperanza Sánchez. Saludos, bendiciones y compartan esta transmisión. Ok. Y esta responsabilidad no es solo de Don Ari Hassan. No, porque hay muchos que me llaman desesperados. Yo les entiendo. Y me dicen, Don Ari, ¿cuándo puta nos van a dejar morir aquí? Así me dicen muchos comandos que me conocen, que estamos conectados. ¡Puta, gane huevo! Quiero decirle a todos ustedes, hermanos nicaragüenses, en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional, desde la costa atlántica hasta la costa norte, los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Ninguno de estos que están aquí en Estados Unidos, políticos, dueños de organizaciones, no van a sacar a Ortega, no van a ayudar a nadie. No se dejen meter mentiras. Seamos claros. Nadie ha ido con una propuesta al Departamento de Estado a decir, si ustedes no nos ayudan económicamente para sacar a Ortega por las buenas, pues nos van a tener que dar armas o nos van a tener que mandar el Comando Sur a sacar a estos hijos de puta, aún sabiendo que son criminales de lesa humanidad. Es más, andan revueltos los politiqueros, tanto de derecha como de izquierda, MRS, UNAMO, el un hijo de puta por aquí, el otro por allá. Y eso es lo que no les gusta, la diferencia entre Don Ari Hassan y toda esta bola de gente, de esta bola de vagos, es que nosotros aquí trabajamos. Siempre lo he dicho y lo repito y lo reitero. Estoy dispuesto a poner lo que tenga que poner para que saquemos a Ortega. Y todos lo vamos a hacer, toditos. Tenemos que colaborar para que trabaje la gente, porque la gente la tenemos en el terreno. Y le montamos verga a estos hijos de puta. Y que se acabe la mierda de una vez. Los políticos no van a hacer nada, ¿saben por qué? Porque ellos lo que quieren son puestos. Ellos andan buscando la presidencia, andan buscando ser diputados, los hijos de puta. Y son las mismas mierdas que estaban antes, que nunca hicieron nada en todos estos años anteriores y ahora quieren venirse a darle los salvadores de Nicaragua. Son una mierda, se los he dicho. No nos esperencemos a nadie. Los contras, los campesinos, ustedes saben que les estoy diciendo la verdad y con honestidad. Compartan y denle like a esta transmisión y muchos likes para que se mantenga el contenido porque están reportando las transmisiones. Hay muchas maneras de sacar a Ortega y de encender la llama de abril. Vamos a ponerla de abril, pues aunque es la llama de los 80, ¿verdad? Toda esa gente se salió. Están en los Estados Unidos. Lograron algo. Por lo menos lograron algunos llegar a Estados Unidos que por sus propios recursos nunca hubieran llegado a Estados Unidos. Un poco de lacras que no sirven para ni verga. ¿Me entiende? Llegar a Estados Unidos cuesta. ¿Ah? Y si esta gente con ese alboroto lograron su objetivo, llegaron a Estados Unidos y adiós, hermanos nicaragüenses, adiós lucha y se llamaba. Esta lucha es para gente con principios. Para gente que sepa que está luchando por la libertad y la democracia de su patria. ¿Me entienden? Si usted quiere que les calentemos el culo a estos hijos de puta,
llámeme y pongámonos de acuerdo. ¿Lo tomamos o ustedes dicen cállate la boca y ya no sigas hablando esto? Soy radical, correcto, exacto en lo que yo estoy diciendo. ¡Ninguna! Ustedes escucharon a Álvaro Somoza, ¿verdad? Ay, no, es que yo las armas no, yo no soy violento. ¡Hijo de puta! Entonces no está en esta lucha. Si usted sabe que está contra de un grupo terrorista y usted se las ve ni quiere dar de mano sudada ahí de la pequeña muñeca, aquí no va a estar en esta lucha, porque esta lucha no es como la lucha que pensaron. En los tranques, en el 2018, lo que hicieron fue a mandar a matar a la gente. Eso fue lo que hicieron a los pendejos. Gente irresponsable. Todos esos muertos que murieron no hubieran muerto. Y eso fue culpa a los políticos, a los politiqueros, a los desgraciados que echaron a los pobres chavalos a que los mataran. Y esa gente arruinó su vida, arruinó sus profesiones. Si no tenían la capacidad de enfrentar a estos hijos de putas criminales, mejor no hubieran movido a nadie ahí. Y todos estuviéramos a lo mejor diferentes, pero hubieran vidas que no hubieran perdido. Las luchas tienen que tener mucha responsabilidad. Y si usted quiere que arreglemos esta mierda, arreglémosla pues entre nosotros como pueblo. Pero quiero que estén claros que toda esta bola de mentirosos que andan buscando plata, que no les gusta trabajar, hay que marcarlos estos hijos de puta. Porque yo les aseguro que todo esto que andan haciendo es una farsa, mentiras, habladurilla, pedir dinero, diciendo, ah, yo soy líder, yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy pueblo, soy un contra. Y yo no estoy aquí porque me... Es más, sinceramente, les digo una cosa. A mí me da pesar los hermanos nicaragüenses. Hay gente enferma. Hay comandos hechos verga que se están muriendo. Hoy, a veces no me queda tiempo a mí. He recibido llamadas de comandos, de gente que son buenos líderes, que están enfermos, y algunos comandos que se están muriendo. Esta gentuza no se da cuenta de todo eso. Ninguno de eso es real. Ninguno. Vamos a hablar de los líderes, no del pueblo. El pueblo es pueblo. Vamos a hablar de los mismos políticos de allá. Lo único que hicieron fue trasladarse. Ay, ay, a mí me andaban persiguiendo. Ay, ay, yo soy qué. No sos ni verga. No sos nada. Aquí no sos nada ya. Llegaste a Estados Unidos, si fuiste un diputado, si fuiste un juez, si fuiste un magistrado y estuviste trabajando allá, deberías haber hecho algo por tu país, por tu democracia, en tu tierra. Y no hubieran dejado que Daniel Ortega se ensartara encima de toda una nación. Ahora, el llamado para mí es para el pueblo, al pueblo, a la nación. Si ustedes quieren que resolvamos este problema, ustedes me dicen cómo es que lo vamos a hacer y lo resolvemos. Y en menos de que cante un gallo, nosotros le empezamos a calentar el culo a estos hijos de puta. ¡Calentamos la mierda de una vez! ¡No escuchen mentiras! ¡No escuchen mentiras! Por eso es que yo prefiero estar independiente, porque no quiero enredarme con gente falsa. Prefiero morir como un contra, como un comando de la libertad, como un luchador. Si perdemos, perdemos, pero perdamos con dignidad, con huevo. No vamos a venir, ay, que mi organización, cuidado, meteme ahí. ¿Qué es esa mierda? El dictador está intacto, es más poderoso. Están tratando de minimizar la lucha de una nación. Están dejando al pueblo abandonado, porque lo han dejado abandonado al pueblo. Lo han dejado abandonado. Le voy a dar 10 minutos a don Marlon, porque ya va a entrar. Estamos a las 8 puntos. Yo trabajo con minutos, con el reloj. Exactamente con el reloj. Yo sigo siendo militar. Yo a las 5 de la mañana estoy arriba, listo y peinado y listo, preparado. Y así debemos de actuar todos. Tenemos que tomar decisiones. Somos nosotros, el pueblo es el pueblo.
Y esta mierda no nos tarda. A ver, todo el mundo, ay, yo soy. Y si el pueblo se toma las calles y si encendemos el charco allá, ¿cómo van a hacer? Yo quiero ir. ¿Será que van a ir los políticos allá? ¿Ah? Le hice el llamado a Maradiaga, a Chamorro, que aporten todo el dinero que le están robando a las ONG. ¿Ah? Todos estos majes, los MRS, todos estos Monteverde, hijos de puta. Esos Monteverde son criminales, ¿oyó? Son criminales. Son los mismos de los 80, estos hijos de puta Monteverde. Hay que agarrar todos esos nombres y tenerlos listos, los nicaragüenses. Porque estos hijos de puta, tras que haya un cambio en Nicaragua, hay que arrestarlos y a toditos. Todos arrestados. A la verga, todo el mundo. Hay que hacer limpieza en nuestro país. Todos los que han cometido actos de corrupción, robos, piñatas, que le han robado al otro, que han disparado para... Toda esa gente tiene que ir al bote. Es lo que se tiene que hacer. Pídanle a Dios, hijos de puta, que yo no esté allá con mi gente. Porque de una cosa sí les estoy seguro. Los que hemos sufrido balas del enemigo, los que hemos derramado sangre, los que hemos perdido familia de por vida, no olvidamos. El contra no olvida. Así que si ustedes quieren que empecemos con este ejercicio, ustedes dicen qué podemos hacer. Y punto. Hablemos con acciones. Tomemos acciones ya. El pueblo no aguanta. Y después ya veremos. Ya veremos en los 80, papá. En los 80 también se comenzó igual. ¿Ah? Y después se involucró el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos. Después va hasta ellos, nos van a mandar, no, tal vez nos dan un escaño ahí, van a decir. Aquí no se trata de escaño. Aquí se trata de liberar a esta gente que está presa. Gente que está hecha verga en las montañas de Nicaragua. Y tomemos, hagamos esta mierda. Tal vez uno no podrá decir, el Talima, vos estás en Estados Unidos, podrás hablar, es cierto, a mí aquí me tocó. Yo ya pasé la primera guerra desde que era un niño. Mire, lisiado de guerra por todos lados, me vale verga, yo nunca le he tenido miedo a la muerte. A la muerte no hay que tenerle miedo, cualquier día te vas a morir. Estos hijos de puta, lo que han metido es acción psicológica para que los nicaragüenses tengan miedo. Eso no debe pasar. No son de hierro, no son máquinas. Y también les van a entrar las balas si es que ellos tienen. Porque yo sé de que Daniel Ortega, lo que sé que Daniel Ortega tiene bases militares, tiene paramilitares para matar gente. No es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ir otra vez con las manos vacías como los echaron la Dora María Tella al poco de chavalos ahí que los mataran? Eso fue una guerra sanguinaria provocada por Maradiaga, por la Alianza Cínica, por la coalición. Ellos son los culpables de la muerte. Ortega, la Chayo Murillo, todos estos líderes de grupo, las cúpulas, hijos de puta, son los culpables de que haya muerto esta gente. Y ahora, ¿quién puta le va a regresar los hijos a las madres? ¿Ustedes creen que las madres tienen corazón de papel, hijos de puta? Que se les olvida y hoy van a negociar con ellos. No, señor. Nunca. Saludos, Julio. Mi hermano, bendiciones. No. Aquí tenemos que entrar tarde o temprano al país. A huevo a recuperar nuestra nación. Y el que me diga lo contrario, pues a lo mejor le respeto. Pero no hay una manera, porque los políticos, las organizaciones, la comunidad internacional, la ONU le valió verga, la OEA le valió verga, el Departamento de Estado, y los tiene engañados esos piderriales allí. Aguantate, que esto va por elecciones, blu, 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 y ya está. A otro perro con ese hueso, hijos de puta. Aquí el pueblo tiene que sacar a Ortega a vergazo, a balazo, como ustedes quieran. Y levantémonos todos. ¿Ah? Hay que montar verga, como dice el hombre. No queda de otra, no hay alternativa. No tenemos opción, no hay opción. Que alguien me diga si algún político pidiéndole migajas a los hijos de puta del Departamento de Estado, eso les vale verga. Los que están buscando elecciones, una salida pacífica, váyanse a esa mierda con su salida pacífica. No existe salida pacífica
cuando tenés un grupo terrorista, que tiene secuestrado a toda una nación? Yo podría ser indiferente. Yo tengo que comer, por lo menos. No me gusta presumir de nada, pero por lo menos tengo que comer, tengo un techo. Por ahora, pues, el día que me muera no voy a tener ni mierda. Pero hay que ser claro y honesto. ¿Ah? Si nosotros, el pueblo, no reacciona y si nos dejamos esperar, olvídense de los políticos. Los políticos no sacan criminales porque no tienen huevos. El tiempo de los 80 éramos campesinos, éramos trabajadores, éramos gente de verdad. Y fue así como se le enfrentó a esta dictadura. Y por las Naciones Unidas, por las negociaciones de los comandantes y todos, y los Estados Unidos, volvimos a caer en manos de estos hijos de puta y por culpa de los políticos también. Entonces, dígame usted, ¿qué esperanza tenemos en los tales políticos? Esos no son políticos. Esos no son ni tan siquiera mafiosos. Esos son cualquier cosa, son nada. Hablando aquí en los Estados Unidos, hablando puras mentiras. No escuchen mentiras. Hay que unirse el pueblo. Es el pueblo que tiene que unirse. Es el pueblo. Somos nosotros. Y ya como decíamos antes, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Ok? Ya me faltan 2 minutos. Y quiero decirles, vamos a empezar a trabajar por Nicaragua. Vamos a aventarnos ese reto. Y que seamos nosotros el pueblo. No escuchemos a nadie que los venga a hablar de mentiras. Que el otro mes, que en octubre, que en noviembre, que en diciembre. Eso es una estrategia que nada más favorece al enemigo. Si vamos a sacar a Ortega, que sea ya. Y punto. Y empecemos esta mierda. Si vamos a morir un cachimbo, pues moramos peleando, pero no esperando un montón de hijos de puta que lo que andan haciendo es engañándote. Escuchen bien, engañándote. Por eso yo no me dejo acercar a ningún hijo de puta. ¡Nunca! Porque siempre que he visto, siempre los toditos vienen con la misma maña. Todito, todito. Todo el que viene de allá, viene de trabajar con el dictador, de escuchar al dictador, de escuchar todas las estrategias del dictador, de trabajar, de amañarse, de contaminarse. No hay ni uno. Creo de todos esos políticos que no hay ni uno, absolutamente ni uno. ¿Ah? No hay ni uno que esté limpio. No hay. No hay. Yo he buscado con lupa y no hay. No hay. Hay miles y miles de campesinos contrarrevolucionarios, hijos de contra, hombres y mujeres que me llaman cada rato y que ellos saben que estamos conectados. La fe, la esperanza no la debemos perder, pero también tenemos que poner en la mente de cada uno de nosotros que todos tenemos que colaborar para que logremos nuestro objetivo. Y ya puesto allí, ya verán, si nosotros no iniciamos, los políticos no van a iniciar. Es más, esta lucha y el final y la libertad de Nicaragua, ¿saben cómo tiene que ser? Un país apolítico. Estados Unidos no te da nada de gratis. Esperemos en Dios que Nicaragua haga un cambio para que nos aliemos con otros países que sean mejor que Estados Unidos, porque ya Estados Unidos no es el mismo de antes. No es. Ojalá pues que gane Donald Trump. Estoy viendo que... Pero ni aún. Nicaragua tenemos que recuperarlo. Ya llegó Milton. Saludos, bendiciones, Milton. Hay que seguir apoyando a Milton. Hay que seguir. Vamos a trabajar, tenemos que conseguir, yo no sé cómo tenemos que conseguir, pero tenemos que conseguir a como dé lugar. Y les vamos a demostrar si es cierto que no hay recursos, porque la retórica de los políticos, ay, no hay recursos. Nadie puede sacar a Ortega por las armas, porque es que no hay quien financie. No necesitamos financiamiento, hijos de puta. Se los he dicho. 1 millón de nicaragüenses a 20 miserables dólares. Son 20 putos miserables dólares que yo hasta los he regalado, me los he bebido en cerveza.
No seamos miserables. Hagamos eso y acabemos con esta mierda de una vez por todas. De una vez, todos. Y vamos sobre. Que no hable de guerra porque está en otro país. No estoy hablando de guerra. Estoy defender mi nación. Yo no estoy haciendo guerra en mi país. En este otro país. Estoy haciendo... Quiero liberar mi patria. Quiero ayudar a mis hermanos nicaragüenses que están hechos verga, secuestrados. No es posible que esta bola de viejos hijos de puta tengan secuestrado a toda una nación. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con el nicaragüense, el valiente? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Tenemos la capacidad, sí o no? ¿Tenemos la capacidad de sacar esta dictadura? Claro que sí. El problema que nos hemos atenido, ahí están esperando. Ahí están esperando a la OEA. ¡Ay, estos hijos de puta! ¿Ah? Esperando al Almagro, semejante comunista de mierda que es el hijo de puta. No escuchemos, miren, sinceramente se lo voy a decir. Si vamos a luchar, yo me siento más feliz. A mí no me desvela desde que estuve en Washington, cuando estuvimos con Milton, que ya nos atacaron los piris ahí en Washington, cuando les quitamos una bandera. Desde que yo vi la actitud de la OEA, dije yo, estos hijos de puta les vale verga. Esto les vale verga. ¿Me entienden? Para mí, escuchen bien lo último, porque ya voy a terminar, me pasé 3 minutos. Para mí, yo prefiero trabajar con mi pueblo, con el campesino, con el productor, con todo eso. Yo prefiero trabajar con mi gente. Me vale verga Estados Unidos, el Departamento de Estado, que nos valga verga. Después, cuando nosotros estemos en el vergueo, yo les aseguro que Estados Unidos nos va a ayudar. Claro que sí, Estados Unidos no puede interferir en otro país, porque ellos lo tienen legal. Porque la OEA no lo quiso desconocer al hijo de puta ni lo quiso ilegitimar. Entonces, para nosotros Daniel Ortega no es un presidente, es un delincuente criminal. Pero para la comunidad internacional los hijos de puta lo están protegiendo porque ellos saben de que Daniel Ortega sabe de todos los negocios de corrupción transnacional que hay. ¿Me entienden? Pero eso a nosotros nos vale verga porque nosotros tenemos que salvar nuestro país. Nosotros tenemos que salvar nuestro país. Somos nosotros. Y yo les aseguro que estos hijos de puta van a llorar después. Claro que sí. Los pires tienen que pagar. Miren, ahí dejen ese pire que, hey, ahí déjenlo, que ahí andan unos zapitos ahí como locos ahí. Pero miren, miren lo que les voy a decir, pueblo. Escuchen muy bien, pueblo. Hagamos eso que les digo. Háganme caso por una vez en la vida. Háganme caso por una vez en la vida. Les digo una cosa. Y demostrémosle a los políticos, si es cierto que no hay capacidad. Demostrémosle. Y le vamos a demostrar a Ortega que tenemos más huevos de lo que se imagina. Porque él mata gente desarmada. Nosotros nos podemos ir taco a taco con estos hijos de puta. Y no se preocupen porque no tengamos al inicio. En el camino el enemigo tiene las armas. El enemigo tiene el dinero. El enemigo tiene todos los recursos que necesitamos. Solo necesitamos una vez que se enciende esta mierda y nos vamos sobre. Así que les agradezco a todos ustedes por estar conectados. Adelante, no bajemos la guardia, no escuchemos políticos, no escuchemos nada. Enfoquémonos en la verdad, en lo que realmente tenemos que hacer para que saquemos esta mierda y arreglamos esta mierda y liberamos y ponemos nuestros mandatarios. Ninguno de todos esos va a mandar nuestro país. Va a ser el pueblo el que va a retomar el poder. Van a ser los líderes comunitarios que van a mantener el mando de nuestro país. Ya no más. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta para todos esos políticos dinosaurios. Ay, que dicen afuera la dictadura. Si ustedes miran los políticos, fuera la dictadura. Pero si vienen de trabajar 20, 30 años con el dictador y con todos los presidentes, también son dictadores, los hijos de puta. ¿Ah? El que habla de las peras comerse las quiere. Entonces, ¿qué? ¿De qué dictadura me están hablando? Y todos son dictadores en Nicaragua. ¿Ah? Entonces, lo hacemos. Pongámonos de acuerdo. ¿Ah? Montemos ese riesgo. Alguien lo tiene que hacer. Si tienen miedo
Y si los políticos quieren meterse, pues que ayuden, pues que aflojen la plata. Y que nos dejen a nosotros resolver nuestro problema. ¿Y cuál es el problema? Si tienen miedo, porque nacieron en cuna de oro algunos. Ay, ¿creen que esa cara va a enfrentarse a un dictador con tapas? ¿Lo van a hacer? ¡No! Aquí el pueblo está listo para sacar a Ortega. El pueblo es el que va a sacar a Ortega. Y el pueblo es el que va a poner los próximos mandatarios. Los veo mañana. Los veo mañana. Siempre a la misma hora, a las 6. Por ahí, porque a veces llego tarde. Entonces, muchachos, hay que estar conectado, hay que seguir hablando. Yo regreso los mensajes, a veces no contesto en el día porque ustedes saben que andamos trabajando, pero tenemos que hacer algo. No necesitamos tanto desmadre, no necesitamos tanto desmadre. Ayudémosle a esos muchachos que andan allá en el interno, ayudémosle a los comandos que están allá, a los campesinos que están allá. Liberemos Nicaragua, mae. No está difícil. Lo que le han puesto es una venda allí y de acción psicológica. No, que hay de negros, que hay armados, que es pura acción psicológica. Y parte de esa acción psicológica la están metiendo los políticos para que el pueblo no se levante, porque todos son una mafia de brutos, los hijos de puta, criminales. Todos, por dinero, venden hasta las nalgas. Y eso es lo que no podemos permitir. Gente ambiciosa no puede manejar nuestro país. Tiene que ser gente que ame a la patria, que tenga principios democráticos y que quiera que Nicaragua vuelva a ser república. Que Dios me lo bendiga y buenas noches. Nos vemos en cualquier momento.